Buenas tardes.
Cosa manda ayer un poi? Che danno del muchacho.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí, profesor, lo buenas escucho, tardes. profesor. Ya, Sí, se muy bien. escucho. Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasarle la lista, a ver dónde estás. Profesor, buenas tardes. A ver, su pasadita. Choque Huanca Bellido. Choque Huanca Bellido Eder. Creo que él es de Moquegua, ¿no? ¿O de dónde está? Ya, otro. Damián Triviños Milner. Presente, profesor, presente. Buenas tardes con todos. Muy bien, buenas tardes. Milner, ¿no? Garrido Silva y Janet. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Maquera Lourdes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní Moreira Tatiana. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Lino Uribe Ceneira. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Yaxahuanga Gallo Carlos. El maestro Manuel. Luna Romero César. Mendoza Vega y Bon Patricia. Mozo Ortiz Leonela. Buenas tardes con todos presentes, profesor. Moza, ¿no? Sí, moza. Muy bien. Hermosa. Quispe Mamani. Edwin. Ramírez y Suiza Flora de Jesús. Presente, profesor, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. A Ramos Condori y Yuisi. Presente, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Salguero Fernández María del Pilar. A Sánchez Luna, Carla Cecilia. Presente, profesor. Carla. Presente, profesor. Muy bien, Carla Cecilia. Tinajeros Dávila, Ana María de Rosa. Ana María. Tinoco Tello, Gladys, Elizabeth. Elizabeth. Torre Cáceres, María Teresa. Torre Cáceres.
Torres Apagüeño Normit. Normit, ¿no? Valeriano Gallizana Zurela. Vega Lezama Juan Carlos. Buenas tardes, presente profesor. Ah, usted es el gran maestro, ¿no? Juan Carlos. Y acá, ¿cómo se llama? Acá siempre veo gran maestro. ¿Dónde está? Ah, Yaxahuanga Gallo Carlos Manuel. No hay más, ¿no? ¿Alguien más? ¿A alguien no le he llamado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. 10 presentes, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10, también nos faltan 10, la mitad. Falta la mitad. ¿Qué hacemos? A ver, Juan Carlos, ¿ustedes saben que hoy ya toca alguna actividad, algo, o hay un control, examen hoy día, ¿saben? Voy a consultar por el internet, ¿eh? ¿Qué me dicen? Ladrillos.
quita piedra, mamá, no. Ya lo vamos a hacer todo. Ya. Apaga tu audio, compañero, por favor. Ya, no me responde, pero igual continuamos entonces, ya. Pero aquellos que no han podido subir por X motivos sus trabajos, lo que dejé, creo que la mayoría de ustedes han enviado por WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tengo sus notas reservadas. Ahora que me piden, lo va a pasar esa nota para que profesor, disculpe, ¿está enviando el WhatsApp personal? No sé si alguien falta mandar por WhatsApp por el trabajo. Yo le he enviado su WhatsApp personal de usted, no le he Ya enviado está al bien. grupo. Está bien. Está igual, igual. Ah, Igual. ya, profesor. Ajá. Sí, no está habilitado. Justamente es lo que justo te ahora para. Maestro, buenas tardes. Dígame. El trabajo le he enviado al grupo que tenemos acá de todos los compañeros que creó el maestro Manuel. Ahí Ya. acabo de enviarlo en la cerca de las 3 de la Sí. tarde, envié mi trabajo ahí. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. M Gracias, más bien maestro. en plataforma debe haber, pero parece que no. No está habilitado esto, pero igual, la cosa es que yo ya tengo sustento para Ya caso tienen que la me piden evidencia su que nota. hemos enviado. Sí, está bien. Ya. Muy bien, entonces. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu apellido? Yaxa, yo. Ahí está, Yaxahuanga, ¿no? Sí, Gallo gallo. Carlos Manuel. Correcto, doctor. Muy bien. ¿Alguien más recién acá entrar? A ver, a lo que Profesor, falta. buenas tardes. Adelante, su apellido. Tino Cotello Gladys, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Tinoco Tello. Está. Ajá. Gladys Elizabeth. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Al compañero, disculpen, al compañero Edwin, que apague su audio. Ah, ya, él aquí te Moquegua, ¿no? Sí, Edwin es de Moquegua, sino que está haciendo su trabajo en. Él estaba comentando que está haciendo un trabajo para su choza.
Presente, profesor, disculpe, un poquito, sí, la molestia, un poquito, que estamos ocupaditos hoy día, había temas ascenso y me ha retrasado, profesor, disculpa, pero hoy cumplí con el trabajo, le envío, profesora, buenas tardes. No te preocupes, hermano, no te preocupes, sí, entiendo los sábados, caso usted es igual, no hay problema, ¿ya? Igual, de todas Doctor, maneras, hay compañeros que ya. han enviado al grupo de contabilidad los trabajos. Sí, pues te estoy diciendo eso para que. Ya, entonces Edwin ya está. Salguero Fernández, ¿saben? Tinajeros Dávila, Ana María. Torre Cáceres. Torres Apagüeño. Valeriano Galizaya. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver un rato, un ratito, mientras acá ordeno. Ordeno nuestra. Como quien verifico lo que han enviado a sus trabajos. Un ratito, ¿ya? Unos 5 minutos. Ya hicimos la aplicación plan contable. Muy bien. ¿En qué quedamos? Realización y a todos los principios, ¿no? Todos los principios. Muy bien. Ajá. Y hicimos algunos asientos que se debe hacer o deben conocer, ¿no? Ya, ser.
Ah, ya. Ya. Pensé que había perdido. Muy bien. Entonces, acá en el chat, a ver, alguien me quería escribir, me está escribiendo. Entendido. Dice Edwin, profesor, presente. Muy bien, Edwin, ya. Juan Vega, no está habilitada la plataforma. Correcto. César Damián Triviños. Muy bien, amigo Edwin. ¿Alguien más? A ver. Bien. Amigos, ya. Bueno, vamos a compartir. Vamos a hacer unos ejercicios, lo que normalmente, o documentos normalmente que uno debe conocer en la contabilidad. En caso de ustedes, lo que deben conocer son algunos documentos que no casi permanente van a escuchar o ver en cualquier negocio o cualquier empresa o cualquier actividad que ustedes están desarrollando. Y también de paso, como que entiendan qué son los talcos. Por ejemplo, depreciación, ¿no? Doctor, Por está ejemplo, compartiendo pantalla, disculpe. sí, allá, voy a compartir. Por ejemplo, hablamos de ahí. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se nota, doctor. Muy bien, gracias, gracias. Ya. Entonces, le decía, en todo negocio, empresa o a cualquier actividad, siempre va a haber eso de los documentos casi comunes o son, a mí cuando hemos dicho documentos principales, documentos auxiliares, documentos auxiliares obligatorios, etcétera, etcétera, es porque son documentos que sí o sí hay que usar. Acuérdense, en contabilidad, todo documento que se usa es como un sustento del movimiento del dinero, así de simple. ¿Cómo sustentas que el dinero salió de la caja o por medio del banco para X motivo? Tiene que haber un sustento, ya sea con factura, puede ser una boleta, puede ser un contrato o un acuerdo, etc. Pero la área contable tiene que tener sustento. Y no solo área contable, ¿no? El que está al mando de una empresa debe reclamar ese sustento. Sin sustento, no hay movimiento en el dinero en el banco. Con eso no quiere decir que no lo saquen. Sí, pueden ustedes sacarlo, pero cuando sacan ustedes y no sustentan, es llamar lavado de activos. Lavado de activos. Y eso tiene consecuencias, tiene pena privativa, prisión, etcétera, etcétera. Eso es complicado. Y hoy día, es más estricto el control, no por lo que ya son más expertos en control, sino que el medio sistema tecnológico hace que esas informaciones pueden sacarlo casi inmediato. ¿De qué manera? Hoy en día todos usamos todo sistema financiero está bancarizado. De momento que está bancarizado, ya nosotros ya estamos supeditados a un control. Por ejemplo, justamente anoche estaba teniendo clase, le decía de que famoso Yape, Plin, eso es una manera de facilitar, sí. Tanto que no, para no perder dinero en efectivo, para no estar caminando por ahí, te gastas más, de una manera de control, autocontrol, digamos. Pero
indirectamente ya nos estamos bancarizándonos. Porque con tu número de DNI vas a la caserita en el mercado. Señora dice, ¿le puedo pagar con IAP? Sí, me dice, ahí está mi código o también número de teléfono. Entonces, esa plata, ¿de dónde sale? Del banco al otro banco. ¿Ya? Del banco a otro banco. De momento que salió de un banco a otro banco, ya queda registrado tu número tuyo y número del otro. Y ya van a salir. Y después por ahí dicen, pero señora, yo no tengo IAP, yo tengo PLIN. Ya no importa PLIN, ya. PLIN. Ya. Ah, indirectamente ya estás informando al sistema que no solo tienes un solo banco, tienes otro tipo de banco. Porque por lo general, IAP es para BCP y PLIN es para todos los bancos. Es facilidad, sí, pero de acá un determinado tiempo, vayan preveniéndose, hay que estar preveniéndonos, que la SUNAT va a hacer una barrida, mejor dicho, un chequeo, bancarización, y va a detectar, por decir, Leonel ha hecho PLIN en el año X por más de 4.000 soles. Y dicen, ¿y cuánto gana Leonel? Gana 2.000. Ah, por ahí le habrán regalado, le han donado, o hace pollas, a su cuenta, ha subido. Bueno, ese 2.000. ¿De dónde habrá? Sí, bueno, como es chiquito no hay problema, pero igual, ese 2.000 no hay sustento. O de repente dice, saqué Leonel dice, amiga, mejor ahorra, no, deposita mi cuenta, o hazle yape a mi cuenta. ¿No? Va subiendo, va subiendo. Pero dicen, si Leonel gana 2.000. Y como ingreso al mes tiene 4.000, y ese 2.000, ¿de dónde viene? ¿Quién da? ¿Cómo? ¿Sustento? No hay. No hay. Es un ejemplo, ¿no? Entonces gasta Leonel, incluso hasta más de 4.000 o 4.000, si gana solo 2.000. Fíjense, estoy hablando de un monto chiquito. Profesor, una pregunta, disculpe usted, no, Dígame. perdón, tengo que levantar la mano ahí. Por ejemplo, a mí me ha pasado, no es un ejemplo, es un caso real, Ah, ¿qué pasó? que yo me he hecho un préstamo, pero no es para mí, sino para mi hijo. Y ha habido veces donde mi hijo me ha dicho, a veces ha sido 2.000 soles, a veces ha sido 3.000 o así. Y por motivo de que a veces él tenía que pagar y me decía, transfíramelo nomás al Banco de la Nación o a esto. Pero era un préstamo, o sea, para mí, pero o sea, el préstamo, él lo Tú no lo pagaba, usabas. él, ¿no? Pero sí, yo hacía toda Claro, esa claro. facilidad, por decir, como él paga, él a veces me transfiere también, me transfiere, Ajá. digamos, de lo que él gana, me transfiere y yo hago el pago, retiro y yo hago el pago. Claro. Ajá, ¿no ¿Ya? habría ¿Está algún bien? problema con eso? No, no, no. Desde el momento que tú sacas préstamo y Claro. pagas, no hay problema. Porque vas a pagar de acuerdo al banco, te cobras sin interés, etcétera. Entonces, ese Claro. monto no hay problema. Tú, ahora, ¿cómo estás pagando eso? ¿De dónde estás recuperando ese dinero para pagar? Ya eso tiene límite, pero ¿no? Si estás en límite, por decir, menos de 5 mil o menos de 10 mil, normal, ¿no? Puede ser pollada, puede ser casi como persona natural. Pero cuando ya eleva tus ingresos, ahí sí está sustentado, tu ingreso es un préstamo. Bueno, Claro. me hiciste un préstamo de 5 mil, supongo, ¿no? Y ese préstamo de 5 mil es tu ingreso. Hay sustento que hace el préstamo. Y gastas, o alguien gasta, o la que le da. Desde el momento que tú recibes ese dinero, ya es tu problema, con quién, dónde gastes. Y hay sustento. Ahora, si lo transfieres a tus hijos o a algún familiar, etc., y hay sustento que lo has transferido. O le has dado la mano, ¿no? Pero
Lo bueno es que estás devolviendo, ahí no hay problema. El problema es cuando tu ingreso es 5 mil, con ganas 5 mil, pero gastas más de 5 mil, ¿no? Gastas 5 mil. A ver, haces el préstamo de 5 mil y tienes un sueldo o hora que tienes que justifica 1.000. Total, tu ingreso es 6.000. Entonces, tus gastos deben estar por no pasar de 6.000. Ahora, si pasa 6.000, un pequeño cuando no hay problema, pero a veces pasa 2, 3, 4, 5, ahí. El tema es el sustento de ingreso respecto a las salidas. Ahora, ese 5.000 que has sacado para un préstamo, ya sea banco está préstamo, con determinado interés y ya inviertes, de repente pierdes, pero ¿no? Entonces, de todas maneras vas a devolver, pero el banco no te va a perdonar. Al banco le dices, quizá que me crucé con gato negro y me ha ido mal, no puedo pagar. El banco no te va a decir, yo qué culpa tengo que te has cruzado con gato negro o has pasado debajo de la escalera. Eso ya no es mi problema. Mi problema es que tú tienes que depositar o devolver el di dinero. O si no, te fracciono, te dice, ¿no? Etcétera, etcétera. En ese caso, no hay problema. Yo estoy contando que el problema, cuando tú percibes un monto y gastas más, esos gastos puede ser diferente. Pero el monto chiquito, ¿no? Pero va a haber ya, por eso que incluso por IAPE, un poco que limitan, con PLIN también limitan, sino que tú das acceso a que amplíes más. A ver, ustedes en provincia, por IAPE, ¿hasta cuánto pueden transferir? Mil soles. 1.000 soles, ¿no? 500 y dependiendo si es que usted hace que quieres ampliar más tu yape hasta 2000. Hasta 2.000, ¿no es cierto? Sí. Dependiendo, incluso a veces puedes ampliar más. Mira la facilidad que te da dando, ¿no? Pero ya les voy diciendo, ¿no? Esto, ¿sabes por qué les digo? A ustedes les digo esto como primicia. Hace 3 o 4 años aproximadamente, antes de pandemia, antes giraba recibo por honorarios. No sé si alguien de ustedes recibe honorarios. Y menos de tal monto no está afecto al impuesto a la renta. Entonces, y además era físico. Un montón. Y ese impuesto, recibo honorarios, más tu sueldo planilla, sumaba, ¿verdad? Un montón. Entonces, la SUNAT, una determinada tiempo, embargó las cuentas. Colegas míos incluso estaban desesperados. Oye, me han embargado mi cuenta y veo mi cuenta cero y Sunat lo ha embargado. Y cuando es a Sunat, me ha sacado historial de deuda que tengo. ¿Deuda de qué? De los recibos por honorarios que giré, no se ha pagado, no la paga la empresa, yo tampoco no le he pagado, porque es plata que tengo en la mano para qué pago. Ese se sumó una deuda casi de 10 años, así cuando empezó. Y cada, depende del monto que tenían, había, me acuerdo un compañero, llegó a tener una deuda cerca de 8 mil soles, otro 15, hasta 15 mil. ¿Qué pasa? Que él giraba esos honorarios por 8 mil, 10 mil, y así. Y nunca pagó, ¿no? O pagó, la empresa de repente ni pagó. ¿Qué tal que al titular de recibo de honorarios le vino esa multa, le embargaron la cuenta? Entonces, con esa misma, ¿por qué te SUNAT hizo eso? Porque ya con recibo honorarios, tu número RUC, tu número DNI, ya está registrado en sistema bancario. Y de ahí jalan. A ver, dicen, a ver, este señor, señora Leonel, a ver, su número DNI y tal. A ver, ¿cuántos ingresos? Tan, tan. Acá tiene un montón. ¿Y esto?
Ahora, si pagas a la mano, cobras a la mano, casi eso no hay control, ¿no? Pero ya, y mira cómo el sistema ya está aplicando el plin. Ah, plin, bacán, plin por allá, plin. Y ya estás bancarizándote. ¿Me entienden, no? Ya estás bancarizándote. ¿Qué quieres bancarizar? Ya todos tus movimientos estás usando el banco. El banco está controlado por SBS. No solo los bancos, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, ya están sujetas. Bueno, todo lo que aquellos que tienen control por SBS, ya están. Entonces, por eso le digo, vayan. Ahora, ¿cómo se previene eso? Ajá, ahí está. Se previene haciendo nuestra declaración jurada anual. Entonces, pero yo personal, ¿para qué tengo que hacer mi declaración jurada? Sí, desde el momento que ya aparece PLIN, ya estamos bancarizados. Y hoy en día, mayoría de las empresas o negocios ya no te pagan en efectivo, te pagan por banco. Entonces, cuando haces declaración, de hecho, si superas los 4 UIT, los impuestos, los 5 UIT, vas a pagar pues, lo mínimo. Casi no hay a su persona natural, bien raro supere los 4 UIT, pero no sé que gane pues 12 mil, 13 mil, algo así. O haga transferencia por ese monto. Ex motivo. Pero si está en promedio de 2.000, 4, hasta 5.000, tu declaración jurada anual va a ser cero. Con eso ya te protegiste. Ya te protegiste. Cuando haya revisión de la SUNAT, empresa, ah, no, a ver qué, este está al día. No hay problema. Y así, todos los años vamos en declaración jurada y en lo posible salsa. Ahora, ¿para qué sirve tener declaración jurada? Para sacar préstamos, para algunos créditos bancarios más altos, contratos, etc. Tiene ventaja, pero mayormente es un medio de control. No digo Maestro. que, no digo que ahorita va a ocurrir, sino que a futuro va a ocurrir. Porque ya estamos bancarizándonos. Y hoy en día, Maestro. dime, adelante. Disculpe, mire, creo que la SUNAT supervisa a los clientes, ¿no? Así como supervisa a los clientes, debe supervisar también a las entidades privadas que dan préstamo. Ellos ponen sus condiciones y a veces también a la gente lo amarra en su préstamo. Yo le voy a contar un caso. Hace A ver. ya voy a cumplir un mes, mi padre, que había fallecido, era estado asegurado. Y todo le he puesto a mi nombre sobre la de la funeraria para que haga el desembolso de salud. Lo ha mandado al BBVA con mi Ya. nombre. Y me ha dicho para acercarme al banco para solamente yo sacar el dinero, nada más sacar el dinero y darle a la secretaria de la funeraria, nada más. Ese fue el movimiento. Y yo voy al banco y me doy con la sorpresa de que me acerco a la ventanilla y le digo, señorita, voy a sacar un monto que me ha depositado de salud por motivo de sepelio que lo voy a sacar allá. Y lo revisó en su sistema y dijo, señor, usted no tiene nada, no tiene información aquí en el banco. Para darles ese dinero, usted tiene que registrarse mediante una tarjeta que tiene un préstamo, que es el valor de 3.000 sol. Le digo, señorita, yo no quiero préstamo, le digo. Yo quiero sacar el dinero y darle a la secretaria de la funeraria, nada más, ese es el movimiento. No, me dice, acá son las condiciones, son así, es que tú tienes que estar en la base de datos para darte un dinero. Tengo que generar en la base de datos. Pero yo no quiero dinero, yo no quiero nada de plata, le digo. No, señor, si usted no lo quiere usar, no lo va a utilizar, de acá a 5 meses usted venga
y lo puede anular la tarjeta. Mira cómo es la habilidad de esas empresas privadas de engancharte de una y otra manera. Así como las entidades como SUNAT, Indecopi, quienes velan por el bienestar del ciudadano, también deben tener las condiciones para que pues, esas empresas privadas tengan sus condiciones. Mira, de esta manera cómo tratan a la gente. Y por eso mucha gente a veces tiene la necesidad de sacar préstamos y nunca salen de esos préstamos. ¿Por qué? Porque cuando ya te faltan dos, tres cuotas para que termines de un préstamo, en este caso en el Banco Interbank, tengo un caso de un amigo, ya para finalizar tres cuotas, finalizar su préstamo, ya en el automáticamente le están ofreciendo 20 mil soles de préstamo. Y a veces por la misma necesidad que tiene la gente, lo saca, lo engancha. Creo que eso debe percutir también esto de que la SUNAT también debe velar por el ciudadano, ¿no? Y tener las condiciones también para que no esté de esta manera. Gracias. Ya, a ver, si te he entendido, tú querías sacar dinero de por fallecimiento, que se llama sepelio, Sí, que o sea, el seguro me ha depositado mi nombre para yo solamente, a mi nombre para yo sacar ese dinero y traspasar y darle a la funeraria nada más. Ese movimiento nada más. Porque salud te And da un desembolso, pues. sí. Ya, ese dinero salió a mi nombre, como yo no tengo nada que ver con BBV, no tengo en el sistema nada, 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 porque No nunca sacó préstamo. tiene ni una cuenta ni un banco. Tengo en el Banco de la Nación, sí, por trabajo, pero en el BBVA trabaja en salud. Y cuando he ido a sacar ese dinero para darle a la secretaria de la funeraria, me da cuenta sorpresa que tienes que estar registrado en el sistema del BBVA para darte ese dinero, porque estás sacando un dinero mismo. Y esa cuenta es de 3 mil soles, me dijo así. Ahora, si tú no quieres utilizar ese dinero, de acá a 5 meses vienes con la tarjeta y lo anulas. Pero ese es un, como se le dice vulgarmente, es un gancho que te hacen las entidades Así privadas. es, así Es un es. gancho, porque a veces la necesidad también del ser humano, de la persona, te hace sacar. Y ya no vas a pagar 3 mil soles, vas a pagar por lo menos el triple. Pero en caso tuyo no era un préstamo, No era era un de que préstamo, solamente no sacar nada más y darlo sacar nada más. exacto. El tema es que los seguros, las entidades aseguradoras, se hacen convenio con los bancos. Por ejemplo, yo tengo un caso de seguros de RIMAC. La seguro RIMAC no te da igual como me estás contando, no te da a ti como esto, sino que por medio del banco. Todos los beneficios o objeto solicito y me deposita a tal banco. Y digo, ¿por qué no me hacen ustedes directo? No, es que tenemos convenio con banco y está bancarizado. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿tienen razón o tienen otro justificación? Bueno, como tú dices, la SUNAT, la entidad reguladora debe ver, pero ellos han autorizado eso. La aseguradora me dice, señor, nosotros, como usted sabe, todo está bancarizado. Si le doy a usted en efectivo, no, nosotros no somos bancos. Nosotros somos seguros que trabajamos con bancos. Entonces, por medio de ese banco, le estamos dando todos los beneficios, todo lo que corresponde. Entonces, como te dice, pero si yo no quiero perder ese banco, para que cobre usted, aperture una cuenta ahí, que no le va a costar ni un sol, una vez cobrado, pasado un mes o determinado tiempo, cancele esa cuenta. Pero me va a cobrar, el banco no creo que te cobre, pero por lo general cobra servicio de mantenimiento, algo que sea, afiliación, algo, un sueldo, solo mismo. Pero vayamos, como yo también te entiendo, el malestar, ¿no? La incomodidad que ya te genera. Y eso autoriza la misma superintendencia, autoriza la SUNAT, porque a ellos le han convencido diciendo que todo tiene que ser bancarizado. Bancarización. Si no hay bancarización, no hay. Es una federación de bancos también que trabajan de esa manera, ¿no?
Claro que algunos otros no estamos acostumbrados a la bancarización, pero con el tiempo, vamos a llegar a todos ser bancarizados, así en tu provincia incluso. Ahora, sí nos va un poco chocar por la misma cultura que trabajamos. Pues muchos de nosotros a veces trabajamos en forma, como le llamamos, informal, ¿no? O algo que es, no queremos estar atados a un sistema. Es verdad. Un emprendedor en provincias no le gusta estar atado a un banco. Prefiere tener a la mano en efectivo. ¿No es cierto? Incluso usan mucho prestamistas en provincias, sí. Yo conozco varios, sus amigos que tienen grandes empresas, ellos prefieren cobrar en efectivo que usar banco. Y yo le digo, ¿y por qué no usas banco? No, banco que por aquí, que banco por allá. Claro, tienen justificación hasta a veces verdaderos. ¿Qué banco se me embargó porque no había pagado una cuenta, una factura que no había pagado, me olvidé de pagar, entonces el banco me retuvo? Pero digo, hermano, estás moviendo fuerte dinero, vas a tener problemas. No, me dice, no. Mucho impuesto. ¿Para qué es impuesto? Para los congresistas vivan, pues compren sus Rolex. No, 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 no. ¿Se da cuenta? Tiene Profesor, razón. profesor, Tiene te razón. cobran el ITF, ellos lo llaman ITF. Así es, así es. Sí. Profesor, a mí también me pasó lo mismo. Cuando yo me hago préstamos, por decir, en el Caja Arequipa, cuando yo me fui a prestar en el centro, yo vivo en Tacna, me dijeron, ya, te voy a depositar en tu tarjeta, en tu cuenta. Me dijo, ¿qué tarjeta? Yo no quiero, le digo, yo quiero que me des el dinero en efectivo, yo no voy a retirar ninguna tarjeta. Sí, pero te voy a, primero que ingresar el dinero a la tarjeta y después, no, yo no quiero tarjeta, le dije. Pero en el banco Caja Cusco, que también me hice un préstamo, ahí sí me pidió, es más, todavía me hizo pagar seguro, ¿no? También me presté en Credinca y también me dijo que tienes que pagar seguro, una cantidad. Bueno, ya, en Caja Cusco sí me hicieron sacar tarjeta y pagué seguro. Yo le digo, señorita, ya, estoy pagando el seguro y cuando yo termine de pagar, le digo, supongo que me devolverán un porcentaje porque estoy pagando el seguro. No, me dijo, no te vamos a devolver nada. Entonces, ¿qué chiste tiene que yo esté pagando el seguro? Ese se llama seguro gravamen. Sí, profesor. Ya, ese es por ley. Ese es famoso, pues, para eso crearon época de quién, a ver, más seguro, época de Alan García, pues. No sé si ustedes acordarán, Alan García no quiere pagar deuda externa. Entonces dijo, no, ¿para qué voy a pagar deuda externa? Acá mi gente se muere de hambre. No, no, no. No, no pago. Más bien hay que aplicarle impuesto a los grandes que manejan dinero, porque el pueblo se muere de hambre. Entonces ahí sale más famoso ITF, impuesto, impuesto a la tasa de financiera, ITF, a la transacción. Pero al inicio era todo lo que giraban mayores a 1 millón. Así, bueno, era 1 millón de intis, ¿no? Ese tiempo. Pero entonces se enteraron, pues, que esto, entonces los grandes empresarios ya empezaron a hacer otra manera. De ahí bajó a 100.000. Tampoco no había mucho ingreso. Bajó a 10.000. O sea que 10.000 tampoco agarraba poco. Ahora bajaron a 1.000. Imagínate. O sea que ahora haces transferencia. Eso era exclusivamente para transferencias
comerciales, más no ahorros. Pero ahora ya apliquen hasta ahorro el ITEF. Ahora, cuestión de gravamen. También salió para las grandes empresas. Porque las grandes empresas, ¿dónde? ¿Para qué se llevan la plata? Pues empezaron a jugar plata extranjera. Dijeron, ah, no, para que si van a llevar al extranjero, si quieren, dejen seguro. Seguro. También era para 1 millón al inicio, de ahí bajó 100.000, 10.000. Ahora gravamen hasta 500, 800, creo. Y ese gravamen es el seguro en caso que no devuelvas o como lo consideran como gastos administrativos, no se justifica, no justifica, la ley justifica. Al final, ese seguro pagan al sistema bancario. No es que la empresa se quede, sino que eso, como ese impuesto de la tasa, todos los impuestos, ningún banco, ningún sistema se queda, se va al Banco Nación para el Estado, para parte tributaria. Entonces, ellos van a decir, ¿cuánto saca? ¿Cuánto movimiento acá? 1.000. ¿Y tu impuesto? No, es que pobrecita no le, no, a ti te cobro. Así es. Entonces, esa es verdad. Ahora, como les decía, hay que tener cuidado también porque se acordarán, antes habían muchas cooperativas, muchas asociaciones, muchas cajas rurales, etcétera, que no estaban supervisadas por banco, sistema bancario, por SBS. Entonces, hacían todo lo que ahí hacían lavado de activos. Lavado de activos ya más o menos ya les adelanté, ¿no? Es un ingreso sin sustento y salidas sin sustento. Y eso ha habido un montón. Es una medida de control. Más, casi más patente y público fue la Federación Peruana de Fútbol. El famoso presidente de federación, comúnmente, creó un banco, una cooperativa y por ahí sacó plata millones. Por la cooperativa, porque la cooperativa ese tiempo no estaba controlada por SBS. Y hasta ahora hay cooperativas que no están controladas por SBS, que son las cooperativas agrarias, cooperativas, servicios múltiples, cooperativas, etcétera. Pero cooperativas de ahorro crédito, de momento de crédito, sí ya están supeditadas, están controladas. Y entonces ahí empezó a caer todas las cooperativas que no son controladas. ¿Cómo se llama? El que estuvo preso en Estados Unidos, la de la federación, bien conocida, se llevó la plata por medio de la cooperativa. Entonces, claro que toda la plata que se llevó de la federación lo depositó ahí en banco de Estados Unidos. Y en banco de Estados Unidos hicieron levantamiento y detectaron por eso le llevaron a Estados Unidos. Oviedo, profesor. O no, 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 otro, eso, antes de él. Antes de él. Algún nombre bien. Oviedo también está en problema por ese mismo. Con la cooperativa azucarera. El tema de las cooperativas es muy bonito y es y salva vidas, es muy bueno. El tema es el control. También no crees que están controladas las cooperativas. Sí, están controladas. ¿Quién lo controla una cooperativa de servicios? Consejo de Vigilancia. Incluso hacen rendición de cuentas, asamblea, de que estados financieros, todo, ¿sí o no? ¿Y quién aprueba ese estado financiero? ¿El Banco General, el Consejo de Vigilancia y la Asamblea? Nada más. Claro que lo que es compra, venta, facturas, normal, pagas tu impuesto general a ventas, pero impuesto general anual de todos tus movimientos, ¿no? Ahí queda.
Si el Consejo de Vigilancia es estricto, sabe cómo debe estar, la cooperativa es muy buena. Hay países que han surgido a base de cooperativas, está Japón. Pero acá en Perú, varias cooperativas han caído y siguen cayendo y seguirán cayendo. El tema es nuestra cultura. Cuando hubo eso también cayeron un montón mutuales, Mutual El Pueblo, Mutual Santa Rosa, Mutual grande acá en Perú, era más grande que un banco. Cayeron ahí. ¿Por qué? Porque ellos decidían la plata y punto, ¿no? No querían control. No, nosotros lo hacemos bien, nuestra plata está bien. Pero, como el dicho dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces hay que tener cuidado a los que nos hablan muy perfecto, muy sabios. Hay que tener cuidado a los que nos hablan ¿cómo te, a ver si yo digo? Lo que te quieren convencer o te hacen convencer fácilmente, hay que tener cuidado. ¿No? Más vale tener un poquito de duda de todo. Les hablo pues a nivel grande, ¿no? Y es por eso que hoy en día ya todo lo que es movimiento de dinero ya lo está controlando SBS. Tiene razón, compañero, si no, el SBS o SUNAT, su función principal de ellos es controlar y enseñar o asesorar a toda la comunidad. Sino que ellos se dedican solo a castigar, castigar. No. Por ejemplo, una política que yo tengo, ¿no? Digo, enséñame, luego castígame. ¿Cómo vas a castigarme sin enseñar? O también pregúntame lo que me has enseñado. Si vas a preguntar lo que no me has enseñado, está mal, pero ¿no? Es lo malo. Debe ser eso, ¿no? Su función primordial de SBS y del Banco de Sunat es enseñar, salir al campo, al salir a las organizaciones. Y cualquiera de nosotros solicitamos o solicitemos a la SUNAT, al área de capacitaciones o de seminarios, que vayan a charlar cómo se maneja esto. Y ahí es decir, porque la gente ahí, cuando uno entra a trabajar SUNAT, cualquier área, es su responsabilidad y su primer función principal es su adiestramiento, capacitación, indicar, hacer conocer cómo es el manejo financiero y para dónde va, qué debe ser y qué debe hacer cuando hay injusticia, qué debe hacer cuando uno está en este sistema, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos falta a nosotros. El tema también es que hay que saber a quién elegir. Es un poco complicado, yo les entiendo que está en provincia, no solo en provincia, a nivel nacional. Nosotros ya nos conocemos, nosotros nos conocemos, es difícil engañarnos ahora. Ahora, es más, ahora ya no puedes engañar fácilmente porque está todo sistematizado. Todo está sistematizado y todo está bancarizado. Es más adelante va a haber ya todos, ya ni vamos a conocer la moneda en el físico. Ahorita ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo, ya no conoce, que muchos ya no conocen moneda en físico. Todo es virtual, mejor dicho, te pagan o cuando haces algún servicio o cuando vendes algo, muy raro es ya te dan efectivo, ¿no? Bueno, en provincia, mayoría, pero en capital casi ya no te dan efectivo, te dan de frente. Dame tu cuenta, dicen. Ahí te depositan o te transfieren. Y de ahí tú vas gastando, ¿no? Vas gastando. Ni siquiera no sacas el banco, es dinero, sino que vas haciendo
ya va haciendo plin, va haciendo transferencia, etcétera, etcétera. Imagínate. Vamos a llegar, o ya estamos en esa era, ¿ya? En esa era estamos, ¿no? Que algunos otros estamos poniendo una resistencia porque, como el dicho dice, quiero tocar para creer. Y ya está digitalización, ya está. Ya estamos con inteligencia artificial. Ahorita con inteligencia artificial, a un muerto hacen actuar como si fuese verdad. No, no sé si al último me comentan, no tuve la oportunidad. Grupo 5 ha tenido un concierto en el Estadio Nacional. El hijo ha cantado con el padre, ¿no? Y pues, claro que en pantalla, todo, ¿no? Y hay otro que lo hacen caminar, pura imagen. Entonces, ya estamos yendo a bastante a la parte de intocabilidad, que llamamos intangible. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Buscar y tener es la confianza. La confianza. ¿Y cómo se consigue la confianza? Con la responsabilidad, con cumplimiento, con principios, con valores. Como empezó la contabilidad, ¿no? Porque cuando empezó la contabilidad no había moneda. No había registro, no había, solo era confianza. De ahí, incluso acá en Perú, cuando hubo la historia de contabilidad, usaron quipus, trueques. No, no, no había moneda, ¿ves? Entonces, ¿qué había? Confianza. Recibían producto. De repente había quéjate, ¿no? Si está dando mal o un poco menos, pero había confianza, no había moneda. A eso estamos, vamos a retroceder, parece que mentira, ¿no? Cuando uno se pone a analizar, a eso estamos regresando. La intangibilidad es necesario, sí, y es también una manera de esto, pero toda actividad tiene riesgo. Eso sí, hay que entender bien, todo tiene riesgo. Es bueno prevenir, ¿no? Es bueno prevenir. Porque en intangibilidad hay hackeo, sí, hay hackeo. Ahora he visto películas que con llama a un banco le vacían, puro te programas. Es esta ocurre, ¿verdad? Hace la cosa ficticia, lo que veíamos antes, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Hoy en día ya no hay guerra cuerpo a cuerpo. Todo es virtual. Mandan misil de un país a otro país y justo cae donde está el almacén de armamentos. Imagínate. Ahora, todo el mundo reclamamos derechos, sí, reclamamos, pero el sistema, el mundo, ¿cómo va evolucionando? Con eso no quiere decir que no hay que reclamar, sí, hay que reclamar, hay que estar, pero siempre viéndonos uno mismo. Uno mismo. Si yo reclamo, juntamos todos, algo así, pero hay que reclamar de una manera ya en esta época. Época, en este nivel. Porque ¿qué hacemos reclamando? Destruyendo puentes, destruyendo edificios, destruyendo carreteras, quemando carros. Al final, ¿quién va a reponer eso? ¿Gobierno no, no va a reponer? ¿Gobierno no te va a reponer? No te va a reponer. Porque ¿quién es el gobierno? Somos nosotros. Y al final el gobierno va a reponer, sí, adiós de reponer, te aumento impuestos. ¿No? Entonces, la contabilidad es real. Entonces, por eso que les digo, para que ustedes vayan previniendo, se vayan
actualizándose esto. Entonces, yo siempre digo, nunca hay que ir al extremo, ni extremo a más ni a menos, en el punto medio. Punto medio. Los extremos, digo, si eres empresario, vas a usar, si este es empresario poderoso, vas a abusar. Si ese extremo izquierda abajo, vas a sufrir. Vas a sufrir, sí. Vas a sufrir. Y alguien va a aprovechar de ti, es verdad. No hay que engañarnos. En extremo izquierdo abajo, vamos a sufrir. Y de nuestro sufrimiento, alguien va a aprovechar. Ese es, ya está demostrado en el mundo. No, mejor, como dijo el cantante Iván Cruz, déjame mi vida, que no hago daño a nadie. Hay canciones antiguas, bien filósofas, y hay que prepararnos eso, ¿no? La contabilidad es eso, ¿no? La contabilidad, y un último acá, ¿no? A veces es bueno. En su último, uno de los discursos que hice, dos presidentes, ¿no? Uno Bukele. Una vez me engañas. Bueno, segunda vez me engañas, es mi culpa. Tercera vez me engañas, ya no, pues ya soy todo malo. Una lección, ¿no? Financiera, actividad contable, todo lo que llamo. Otro presidente que dice, yo con mi plata hago lo que me da mejor parecer. ¿Por qué es mi plata? Porque yo me saqué al ancho para tener esa plata. No va a venir un vago, me va a llorar, me va a contar historias y le doy plata encima, se va a reír de mí. No, 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 tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco, me dijo, ¿qué? Esa es pura verdad. Lo que dijo Bukele, una parte, tiene verdad. Lo que dijo Milei también tiene su verdad. Yo sé que todos nosotros nos sacamos la hincha para trabajar, para generar esto. Y alguien por ahí dice, mamá, tía, hermanita, hermanito, mira, estoy pasando una crisis, y tú se pone a llorar, te se tira al suelo. ¿Cuánto quieres, hijita? Mira, saca préstamo en banco, sácame 5.000. Toma 5.000. No todos ocurren, ¿no? Y después desaparece una fiesta, fiestón. No tengo plata, pues ahora qué va. Claro, no todos ocurren, pero hay que ir prevenir, hay que ir creando cultura, ¿no? Cultura. 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 Hacer poco el justo, punto medio, como la contabilidad. Ni demasiado abajo, ni demasiado arriba. Punto medio. Los extremos castigan y alguien aprovecha allí. Alguien aprovecha. Pero no hay que darle opción que aprovechen mucho de nosotros. Pero si vas a lo demasiado al negativo, ya sabemos quiénes aprovechan a costillas tuyas. Y ahí ya tú no puedes pensar nada. Es delito pensar superación. En otro lado, también es un delito pensar superación porque él es poderoso. Entonces, punto medio, ¿no? Punto medio. Disculpen si algo, quizás, sino que como una reflexión, parte financiera, todo. Bien. ¿Alguna otra comentario, por si acaso? Nada, entonces vamos entonces a ver. Entonces, una empresa o un negocio, ¿con quién nace o cómo empieza, no? ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor, se ve. Ya, acá en el medio está medio partido las. Bueno,
un negocio, una empresa o un cualquier, empezamos con libro de inventarios y balances. Ya hemos comentado antes. ¿Qué es el libro inventario balance? Es donde tú registras los activos y los pasivos. Ya saben qué son los activos, lo que uno tiene o va a tener. Y pasivos son obligaciones o que vas a pagar. Siempre ese va a haber en cualquier actividad que uno tenga. Ya sea desde el momento que vas a empezar o cuando estás en pleno ejercicio de tu actividad, quieres paralizar. Quiero saber cómo estoy. Ya. Voy a ver cuánto tengo y cuánto tengo de deudas. ¿Para qué haces eso? Para saber cómo está tu comportamiento, cómo estás cumpliendo, ¿no? A veces es mentalmente, ¿no? Oye, mira, tengo un préstamo del banco 5 mil y hasta ahorita voy pagando recién 3 mil, me falta 2 mil. Ya estás haciendo mentalmente libre inventario. Te falta pagar 2 mil. Es el libro inventario. Ahora, eso lo traslada contablemente a con sus códigos, los préstamos, banco, proveedores, letras por pagar, cuentas por pagar, etc. Y el saldito es la ganancia, ¿no? Por eso acá tenemos resumen, total activo cuánto, total pasivo cuánto, y cuánto tu capital o capital inicial que tienes. ¿Te das cuenta? Eso vamos a ver en todo tipo de organizaciones, en todo tipo de negocios, hasta un ambulante. Hoy quiero empezar mi negocio ambulante. No, no, de emolientero. Ah, ya. ¿Cuánto necesito capital? Coche me da tanto, cocina a gas chiquita, o a querosene me da tanto. Ese que está sacando tanto es tu activo que está viendo. Ah, tanto. Pero esa plata, ¿de dónde consigo? Yo ahorita tengo solo 200 soles, me falta 1000. Ya, ese 1000, ¿qué hago? Préstamo al banco. Préstamo, ya es como pasivo, obligación. Entró 1000, pero hay obligación, 1000 soles. ¿Y cuánto me queda? Una deuda de 800 soles. Acá tengo una deuda de 1000 soles. Ah, ya. Empiezo a trabajar, ¿ves? Trabajar. Y contablemente vas registrando, pues, en tus, de acuerdo al código del plan contable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a hacer tu movimiento, una vez con tu, sales con tu coche emolientero, y empiezas a vender, ¿no? Y incluso de repente vas a vender a crédito, porque todo negocio sí existe crédito. A veces si no hay crédito, no hay mucho movimiento. Y siempre crédito es. Ahora, crédito hay que buscar la seguridad de que te van a pagar. ¿No? La seguridad te van a pagar. Ahora, ¿cómo te van a pagar? ¿Qué monto, chico? Diga, véndeme, moliente, dice que un primo, mi primo, hasta que te hizo un. Ya, pues dos vasitos, ya dos vasitos. Después te pagan. Mira, confianza. Después viene este primo acá, viene con mi familia, mira, esta que tu emoliente rica, dame 10 de emoliente. Como cada emoliente das a 2 soles, son 20 soles. Ya, son 20 soles. Pero primo, te voy acá, te adelanto 5, después te debo 15, dame otro 10 más, vas sumando. Entonces, y hay un momento que dices, pero primo, ya van, como dijo este Bukele, ¿no? La primera. Es mi culpa. Segunda, también. La tercera ya no, pero, ¿no? Entonces, ahí ya que aparece, ¿no? Contablemente aparece el documento, título, valor. Ya, primito, mira, yo la plata que tengo trabajo porque yo necesito. Y con esto yo, entonces, por favor, a partir de ahora, como de todo lo que quieras, pídeme hasta 100 vasos, te doy, fírame un letra de cambio. ¿Cómo hablaré de mí, primo? No, para mantener la amistad. Te firma el letra de cambio por 100 soles. Entonces no te paga un mes, 2 meses.
ese letrecambio, llevas al banco, le llama protesto al banco, le dice al banco, señor, acá le tengo un letrecambio por 100 soles. Pero claro, no, ya no va a decir 100, lo pone 150. Ya 150. Entonces, el banco te va a decir, ah, no, no te puedo dar 150, porque para cobrarle al este, vamos a poner abogado, vamos, un montón de gastos administrativos. Te haré, pues, 80. Ya, pues, dame 80. 80. Y al primo que siempre sacaba el primo, ¿cómo vas a hacerme el banco? Tú no me has pagado. Y si yo le protesto al banco, el banco me ha comprado tu intercambio, ahora arréglate con el banco. Pero ¿cómo vas a pensar de mí que esto no te vaya a pagar? Pero primo, ya van 3, 4, hasta 6 meses, no me pagas. Ya arréglate con el banco. Eso siempre y cuando hayas hecho firmar letra de cambio o pagaré. Pero si ahora se firma un recibo simple, no te van a hacer efectivo. Es por eso se dice documento, título, valor. Título, valor. A veces algunas cooperativas o cajas rurales, cuando sacas préstamo alto, te hacen firmar letra de cambio, hasta en blanco. Hasta en blanco te hacen firmar. ¿Para qué? Para que uno que está necesitado firma, ¿no? Ya cada letra firma. Y a la hora que tú no pagas un determinado tiempo, un plazo, te dan plazo también. Y ahí lo ponen, ellos lo ponen. Por eso hay que firmar letra de cambio el monto que corresponde cada mes. Cada mes. Repito, eso ocurre siempre. No, nosotros llenamos a la hora que usted no viene, ya hasta que a ese momento llenamos. No, 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 lléname a mí. Ahorita llenemos, lléname el monto que me corresponde para pagar mi sueldo. Otro dice, mira, ya no estoy todas las cajas rurales, cuando tú haces préstamo, siempre buscan garantía, un aval. Si no hay aval por monto, te hacen letra de cambio. Sí o no, señora, cuando usted cobró préstamo por 5 mil, ¿le dieron así nomás o hicieron firmar una letra de cambio? Ah, me imagino que sí. Hola, ya no estoy joker. Bueno, seguimos entonces. Esto es la operación diaria que se hace. Compras, toda compra genera factura. Cuando es factura, va al IGB. IGB. Y eso, valor de compra o de mercadería más el IGB es lo que va en factura, es lo que uno va a pagar. Esa mercadería, ¿a dónde va a ir? A tu almacén. Estoy hablando de una empresa ya grande, ¿no? O empresa mediana, por ejemplo. Por ejemplo, tú te dedicas a la venta de zapatillas. Ya. Compras 40 pares de zapatillas. Te generan una factura. Las facturas pagas. Puedes pagar en efectivo o en partes o crédito, en facilidad, ¿no? Ya te conocen. Entonces, todas esas zapatillas, ¿dónde llevas? A tu almacén. Almacén. Y de ahí vas sacando a medida que cómo va tu negocio. También en la venta, ¿no? Cuando tú vendes, igual, tu valor de mercadería, vas a aplicar el IGB y la suma de eso es lo que vas a cobrar cuando vendes. Se llama clientes, facturas por cobrar. Una vez cobrado, o si te dan paga en efectivo, bueno, ahora, pero mayormente te pagan por bancarizar. Y otro te dicen, usted cuando uno compra o cuando uno vende o vende, más que todo cuando compra, dice, ¿usted desea factura, boleta o así nomás? En cada modalidad hay un requisito, digamos. Factura, allá.
Entonces dame su número RUC, te dice, ¿no? Ya le das número RUC. Ahí ya te aplican tu IGB. Lo dice, no, boleta no. Ya, boleta nomás. Ya, boleta. Dice, ¿boleta electrónica o boleta sí? Ya, electrónica. Ya, dame su número de DNI. Electrónica, ya. No, en ese caso cuesta menos. Ahora, si es efectiva así a la mano, ya es menos cuesta. Ah, por uno, por esto, de acuerdo, necesidad, dice, por decir, un producto que está 100, con factura, 100, sin factura, con boleta, 80. Si es a la mano, 70, sí, 70, 60 ya. Mide de 100 a 60, bastante, ¿no? Ah, ya, entonces yo te pago en efectivo. Pero ahí, ¿qué estás haciendo? De una manera estás favoreciéndote, sí. El que compra se favorece, sí. Estoy comprando, ¿verdad? Pero el que te está vendiendo, eso sí está ya está llegando al lavado de activos. Porque ese dinero que va a entrar no tiene sustento. No tiene sustento. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es por eso que mayoría de las tiendas comerciales informales siempre te van a dar ya sea boleta o ya sea factura. Porque a ellos sí, de hecho, le va a caer su control. Su control. Pero ahora, esas empresas grandes o medianas, ¿por qué dan esa? Entonces, por eso que decía, las empresas privadas, su ingreso de dinero es por medio de las ventas. Entonces, ellos se preocupan cómo vender, cómo hacer que su producto salga. Hacen campañas, hacen propagandas, hacen un montón de artificios para vender su producto por esos ingresos. Ah, y por eso que cuando esas empresas medianas grandes no ya no resisten por la carga carga de planilla o para pagar sus obligaciones, se ven ahogados. Porque hoy en día ni un negocio abre y su asistente o está sentadito en la mesa esperando a que vengan a comprar. No. Ahora tienes que hacer malabares para. Tienes que contratar a una señorita, un muchacho, que diga, señora, que es bonita, que por aquí, por allá. Incluso ya están usando la tecnología, graban y hacen con su palantito. Entonces, esto lo que nos va a ir, vamos a ir registrando en nuestro libro diario. Compras, ventas. Hay compras que vas a hacer de los útiles escritorio, por decir, útil oficina. Esos son gastos. Gastos. No sé si a ustedes le dije cuál es la diferencia entre gasto y costo. De todas maneras, gasto es necesario. Sí, necesario, pero ya no hay reposición o ver la ganancia así inmediata, pero sí es necesario gasto. En cambio, el costo, no, costo también es gasto, pero vas a recuperar tu dinero, incluso vas a tener ganancia. Por ejemplo, cuando compras útiles de oficina, es necesario, sí o no. La base, eso vas a cumplir varios temas. Ahora, ¿cuándo se volvería útil la oficina como costo? Cuando compras y vendes, ahí se vuelve costo. Pero si vas a comprar para tu consumo, es un gasto. Pero es necesario, claro que sí. Ahorita que se viene el día del trabajador, todos nos queremos un almuercito, brindar, o invitar. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Porque de esa manera confraternizamos, nos damos, nos damos garantía, consigo más amigos, etcétera, etcétera.
sea que no es un gasto malo, ¿no? Ahora, si vas a gastar en escala grande, sí, pues un gasto ya fuera de lo control, pero es necesario, ¿no? En cambio, si, ¿cómo se convertiría en costo cuando tú dices, te invito, pero cada tarjeta de almuerzo cuesta tanto? Ya. Y muchos hacen eso, ¿no? Muchos. Bueno, yo, un grupo de amigos hacemos así. Vamos a comer y a cada uno, ¿cuánto nos cuesta tanto? Oh, repartimos tanto. ¿No? Entonces, ese es saludable. Ese es saludable. Porque a veces el orgullo es bueno, pero también a veces el orgullo nos mata, ¿no? Orgullo nos mata. Y no solo. La tradición antigua creo que se está rompiendo porque antes el hombre invitaba, ahora no. Todos compartimos igual. Todos compartimos. Ahora sí, si desea pagar de buena fe, voluntad, y es otra cosa, ¿no? Aunque hay casos también. Pero en lo posible, asumir en forma proporcional. Y creo que es lo correcto, porque ambos trabajamos, ambos tenemos, ambos entonces. Eso es lo que nos ayuda la contabilidad a controlar o medir nuestros recursos, dinero, bienes, etc. También vamos a ver cuando uno compra productos que tiene su que se paga con cheque o que se paga con hasta con, regresamos a PLIN, ahora que ya estamos ya, hasta con IAP. Ya sí he visto que la factura para con IAP, sí he visto con IAP. Entonces, a eso voy, ¿no? Todo se va bancarizando. Bancarizando. ¿Es necesario? Sí. Pero tiene que tener un poco cuidado, ¿no? Un poco cuidado y tener control. Crédito no es malo, es bueno. Aunque parezca mentira, un poco como te digo, te hace autocontrol. Te acostumbras a cada mes pagar, ¿no? Cada mes pagar, cada mes. Entonces, esa costumbre que sigue, entonces, o algunos hacen un ahorro para futuro, para su vejez. Hay que hacer eso, sí. Pero ¿dónde hago ese ahorro para mi vejez? ¿Debajo del colchón? No. A un banco, de banco, pero ahí no te va a ir interés, no te va a pagar nada. Imagínense que hay, donde broma, imagínense, cada mes van a regalar, así, cada mes van a regalar una cajita de cerveza. Ahí está. ¿Cómo está caja de cerveza? Creo que está en promedio de 70, 80, depende del sitio, ¿no? Y hay una cajita de cerveza, 50 soles. Ahí, así empecemos, ¿no? 50 soles. Esta cajita de cerveza va a ser para mi vejez. Porque muchos decían, no, yo para qué pago plata después. ¿Qué? Señores, señores, cuando uno llega a cierta edad, empiezan las enfermedades, empiezan estos. Por eso les comentaba la clase anterior, creo. Cuando yo me cruce en los micros con los viejitos, con las señoras, suben que no tienen plata, tienen que mantener a sus hijos, ¿eh? Ya de con 60, 70 años. Una parte da pena, otra parte da cólera, ¿eh? ¿No? Una parte me da pena, sí, me corta la vena, pero la otra parte me da cólera, ¿eh? De repente alguien le dijo que iba a ahorrar, o alguien dijo, no, ¿para qué vas a guardar plata? Al final hemos venido y al mundo y así nos vamos. Pero nadie te dice,
en tu vejez vas a sufrir. Nadie te dice, entonces hay que tener una cultura de ahorro, ahorro. Si es que creen debajo de su colchón va a estar seguro su plata para su vejez, hagan. Hagan. Van a comprar bienes, está bien. Pero también una partecita, nada, un porcentaje chiquitita. Vayan previniendo para su vejez. Cuando la ley de los congresistas que gritan hasta el cielo diciendo que los AFP que devuelvan a los usuarios necesitan. Quisiera tener un chicote como Ronder para darle latigazos a sus congresistas. Pero no te dicen con este viejito esa plata no va a estar. Dice que a los 70 años van a ser empresa. 70 años. La contabilidad te hace ver eso, las finanzas, las operaciones a futuro. Repito, y acá no creo, no quiero ser que tampoco se incomoden. Ustedes son dueños de su plata, ustedes deciden, pero siempre pensemos mañana. Esa plata voy a estar mañana. Ahora me sobra, está bien, pero mañana. También me va a sobrar mañana. Hay que tener bastante fe, bastante fe. Cultura de ahorro y cultura de finanza. Finanza. Entonces, esas son las operaciones que uno va haciendo diario para luego hacer nuestro balance general, nuestros financieros, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para saber cómo vamos. Este uno mismo, ya les acabo de decir, si gano un sueldo mínimo, con este peso no sé cuánto está, 1.500, gano mensual 1.500, pero acá capital 1.500 casi no te alcanza. En provincia, podría ser, ¿no? Con 1.500, ¿qué hago? Me distribuyo. Y un porcentaje chiquitito nomás para mi vejez. ¿Dónde? A un banco. Pero banco no te va a pagar nada. Ni importa. Ni importa. Ni importa. Que no te pague por contar que te tenga ahí. Porque banco no te va a cobrar gasto por tus depósitos. Es gasto cero. Porque Banco Nación no te cobra ni un sol. Tú vas a con más de te pagar interés, la ese es ridículo, 0.001. Pero es tu plata que ya está ahí. Ahora, si eres inversionista, igual, un porcentaje chiquitito para tu vejez. ¿Qué cargo este proceso dice para la vejez? Nuestra realidad es esa. Ese es. Ese es. Y cuando estamos enfermos, cuando estamos en una situación crítica, ¿qué hacemos? Nos encadenamos que el Estado venga, porque es un derecho. ¿Es justo? Claro que es un derecho del Estado que te ponga, pero el Estado, pues, te da. A alguien le ajusta, a alguien le. Entonces, cuando tú haces un autocontrol o autofinanciamiento o autocréditos, es bien, es bien. Es una, como una disciplina. No tengamos miedo. Para eso la contabilidad nos ayuda a llevar las cuentas en orden, etc. Entonces, aquí hablamos, libro caja es otro tema, ¿no? Libro caja. Todo lo que recibimos dinero, vamos, esto, ¿dónde llevamos control? En mi libro caja. En práctica, persona natural, hacemos en forma empírica, ¿no? O mejor dicho, decimos, mi libro caja, lo que yo llevo co control mentalmente es mi libro caja. Pero sí, llevamos libro caja. Y libro caja, el tema del libro banco.
En práctica llevamos así empíricamente. Por alguno saca préstamo, ya estás comprometido con el banco o con la entidad, se llama libro banco. ¿Cuánto vas pagando? ¿Cuánto de interés vas pagando? Si te atrasaste, si adelantas, es tu control libro banco. ¿Que tienen que ser paralelo o tienen que ver con tu libro caja personal? Sí. Ambos tienen que estar en permanente información igual, igual. Entonces, libro caja es lo que tú uno mismo llevas, mentalmente llevamos, persona natural, normal, llevamos. Libro banco también llevamos mentalmente. De todas maneras, llevas un banco, así sea tu sueldo, así te da sueldo, el libro banco. Desde el momento que vas a recibir o vas a depositar al banco, ya es libro banco. Libro caja de ti es lo que tú manejas, digamos. No quieres tener banco, nada, tú manejas tu plata. El libro caja. Entonces, ¿qué vas a registrar? Los ingresos, los egresos, en forma cronológica, diario, todo es definición. ¿Se cuenta? Empíricamente ya hacemos. Ahora, es un poquito, subimos a un negocio, ya tienes que tener control. A un negocio mediano, ya obligar tu libro caja. Libro caja. Cuando te van a hacer un arqueo, en una empresa, un negocio grande, ya mediano o grande, te van a hacer arqueo de caja. Me imagino que han escuchado. ¿Qué hacen eso? El que te va a revisar te pide tu libro caja. ¿Ah, es tu libro caja? Ya, muy bien. Acá dice que ha ingresado 2.000 soles. ¿Eh? Demuéstrame. ¿Con qué ha ingresado 2.000 soles? Ya, acá están las facturas que ya ingresó. Acá dice que ha salido 1.500. ¿Eh? ¿En qué ha salido 1.500? Demuéstrame. ¿No? No, ha salido bancario. Entonces tu libro banco, dice que ha pasado bancario, tu libro banco. Ya. Es llamado famoso arqueo bancario, arqueo caja. Entonces ahí el cajero que se pone nervioso, uy, caramba, me falta dinero. En práctica sí va a faltar dinero en caja. No es que sea. Nosotros por cultura, a veces damos por aquí, que damos por allá y recibimos esta vez, a veces te sobra plata, ¿no? Entonces, cuando es computarizada o bancarizada, es más fácil, ¿no? Mira, entró tal, acá está el banco, acá está el libro, el banco se salió, se pagó un orden con cheque, es más práctico. Es más práctico. Repito, es cultura de nosotros, ¿no? Ahora, por medio del banco, incluso se hace compras del exterior y se paga al exterior. Ya creo que en provincia, en todo país, ya se compra pasajes por pasaje terrestre y pasaje aéreo por internet y paga con tarjeta. ¿No? Claro que sí, hay sitios que prefieres tú ir, preguntar cuánto es, etc. Pero cada empresa ya tiene su página, te da esa facilidad de pagar. Incluso puedes pagar con tarjeta de crédito. ¿Se da cuenta? Es una manera de controlar tus. Claro que nosotros estamos acostumbrados a controlar los físicos, sí, pero ya hay que ir un poquito a poquito entrando. Ya hay manejo por medio de internet. Porque hay países, ¿ah? Ya su movimiento es puro internet. Entrevista El Salvador. Ahí ya usan famosa vehículo, criptomoneda, de hecho. Ya están usando eso. Es más, a sus personal del Ministerio de Economía y algunos ministerios, seleccionada gente, ha hecho convenio con Google y ahí ha mandado a capacitar
Google. Sí, mira, si un país ya está haciendo así, que si el visión es más adelante, más arriba. Es cultural. Nosotros tenemos que llegar ahí, tenemos que ir por ahí. Ya muchos están en eso, ¿no? Los niños especialmente ya están en eso. Entonces, esa es la caja, libro caja y libro caja banco. Después vemos, claro que la ley impuesta a la renta impulsa el uso del libro caja, sí. Es que por ahí es lo mejor, más fácil de controlar. No tengamos miedo al impuesto. No tengamos miedo. Contrario, nos va a facilitar muchas cosas. Repito, no es que tampoco seamos uno. Ningún negocio, de repente ninguna actividad es perfecto así. Cumple al pie de la letra lo que dice la. Siempre tiene sus tolerancias. Siempre tiene sus tolerancias. ¿Qué quiere decir tolerancias? Tiene su algunos baches, algunos manera de cómo cubrirlo, por decirlo, etcétera, etcétera. Porque si tú te pegas bien 100% a la ley, no sale a. No se alerta. Y le voy a demostrar. Por ejemplo, en un caso, ¿no? Dice, para tomar decisión hay que tener tres cosas. Uno, conocimiento, saber. Segundo, experiencia. Y tercer, criterio. En eso, yo le doy más valor al criterio. Capturan a un delincuente, asaltante, todo. Llega a la mano, juez, al día siguiente sale libre. ¿Qué aplicó el juez? Su conocimiento, la ley. La ley dice, ta, 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 ta. Señor, tiene, no ha llegado a este grado de gravedad de la falta, por lo tanto, puede estar 2, 3 días después afuera. La ley dice, pero señor, se ha robado y ha matado incluso. No, pues la ley me dice así. Imagínate, pega la ley. Pero ese juez tendrá experiencia. De repente tiene experiencia, pero no tiene criterio. No tiene criterio. Si están haciendo ver que ha robado, ha matado un montón de veces, entonces. Por criterio, debe meterle preso siquiera un 2, 3, 4, 10 años, ¿sí? Según la falta. ¿Se da cuenta? Entonces, es parecido, ¿no? No hay que tener miedo. Claro que hay que saber usar, ¿no? Cuando uno se pega así al impuesto, de ese impuesto así, ta, ta, ta. No, pues señor, no hay que engañarnos. No hay que engañarnos. Siempre tiene su salida. Por ejemplo, cuando tú eres puntual a los impuestos, por aquí y por allá, incluso te dice, si es que usted ha gastado en donaciones, ha tenido problemas de salud, demuéstrame. Y se baja los impuestos. Incluso te puede devolver. Te devuelve. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que tengamos miedos, incluso hay topes, hay normas, etc. No tengamos miedo. El miedo es el mal uso. Ahí sí. Mal uso. Mal uso. Hay dos tipos de libro caja, italiana y tabular. Italiana es lo más fácil. Más simple. Pero tú uno mismo lo haces italiano, ingresa. Tabular es para las empresas ya un poco más grandes. Ya con códigos, todo. Eso es. Lo que uno hace día a día es caja italiana. Incluso lo hace uno mentalmente. O también hace un cuadro, todo. Ahora, este formato, todo,
¿Dónde consigues o cómo lo haces? En contabilidad no se olviden, es ingresos versus salidas. Los ingresos deben tener sustento. La salida también debe tener sustento. Pero no me gusta hacer sustento. Señores, señoras, por bien de nosotros, bien de ustedes, vayamos practicando. Vayamos practicando. No, yo doy mi plata. Sí, está bien, tú eres dueño de tu plata porque es tu sacrificio. Ahí sí te reconozco y te aplaudo. Eso sí, tú con tu plata haces lo que. Pero si tú regalas, tu regalo es real. Es tu. Pero haz tu pequeño sustento. En nuestra cultura dicen, ¿no? Hasta por eso no me quiere decir, firman, no te pases, tío, no, no es así. No, aquí he llevado curso de contabilidad, me han dicho que den sustento. Quiero practicar a ver cómo es verdad. Ahí vas a ver cuánto gastas en una semana. Como que jugando, practicando. Y te vas a quedar, nos va a dar más confianza, más control, más. Y siempre, por favor, pensando mañana. El ayer fue una experiencia, pero nos va a servir para pensar para mañana. Mañana debemos ser mejor que hoy y mucho mejor que ayer. Consejo de un conejo. Las ventas son operaciones con movimiento de dinero, que va, el dinero va a ingresar en el debe y va a salir por el haber. Ese todo en la contabilidad. Eso vas a llevar control en tu libro caja. Libro caja. Tus ingresos y tus egresos. Tu libro caja. Eso puedes llevar control diario, semanal, hasta mensual o anual. Pero por lo general, depende del movimiento que tú tengas, puedes llevar diario a 2 días, semanal, etc. Repito, hagamos práctica. Hagamos práctica. El curso que están llevando ustedes es para poner en práctica. Práctica. Aparte de conocimiento, pongan en práctica. Y no tengamos miedo a los impuestos, contrario. No tengan. Ya olvídense que el Congreso se tira. Ya, pues. Que tampoco quedemos con ese resentimiento. Resentimiento a veces es malo, al final ese resentimiento nos reinvierte la enfermedad a uno mismo. Cuando uno se enferma, ¿el Congreso te va a ayudar? ¿El Estado te va a ayudar? Dice la Carta Magna que debe, pero ¿te ayuda? Sí, para que te ayude tiene que ser una gestión, una pelea, un montón de cosas. ¿Quién te va a ayudar? Uno mismo, primero. Y el que te rodeas, si que te has rodeado bien con la gente, ha actuado bien, etc. Y muy raro, pues uno le cae bien a todo. Muy raro. Siempre va a haber alguien quien no le va a caer bien, entonces es lo que va a tu ayudar. Y cuando quieres ir a una clínica, nadie te va a dar gratis. Si en una clínica hay gratis, me pasan la voz para ir yo también gratis. No hay nadie que te haga gratis. Contablemente siempre ese gratis retribuye a alguien. Cuando dicen, un país ha donado al gobierno peruano 100 patrulleros, ha regalado. ¿Regala? Contablemente. Ningún, usted que fueran que hacen a ver, chiquito, usted que producen por decir de cuál es su región, producen un producto X. Supongan papaya o piña. El proceso de conservación o de
Para que produzca ese producto pasa un tiempo. Ese tiempo ocasiona mantenimiento, cuidado, etc. Ese tiempo que has dedicado, el cuidado, el abono, sin abono, bueno, natural, pero te ha ocasionado un tiempo y es un gasto. Es un gasto que has tenido. Supongamos eso, hay que ponerlo valor 10 soles. En 100 piñas son 1000 soles. El mínimo, ha gastado 1000 soles. La primera puedes donar a los niños que están huérfanos, a los niños que no tienen la primera. Pero con lo que donaste ya la institución dijo, oye, tal empresa nos ha donado. Hay que apoyarlos, hay que protegerlos. Tienen esa empresa que siempre está con nosotros, ¿te das cuenta? Esa donación repercutió confianza, repercutió respeto, un montón de cosas. Ahora, si tú no donas, también te va repercutiendo. Ese es un... ¿Te das cuenta? Contablemente, ambos siempre van a haber ingresos y egresos. Entonces, si un país te dona 100 autos, entonces ya yo te dono los autos, pero la garantía voy a tener yo. Repuesto voy a tener yo. El mantenimiento voy a tener yo. Te pone tres condiciones. Te regalo todo el carro ya. Garantía, yo voy a tener el dueño de la empresa o el fábrica. Mantenimiento, yo voy a dar mantenimiento. Yo. Repuesto, yo, la fábrica. Entonces, cada 3 meses tiene que ser mantenimiento. El mantenimiento cuesta tanto. Tienes que pagar. Yo te regalo carro, pero no mantenimiento. No, pero puede ser mantenimiento aquí en mi taller. No te garantizo. Si falla mal, yo te enjuicio porque has roto la garantía. Si haces, pones otro repuesto, yo te enjuicio porque has roto la garantía. Imagínate. Entonces, donación, no viene pues así, ay, qué buena gente. No, viene acompañada de otro. Ese es el famoso control de dinero, control de cuenta corriente bancaria, control de mes a mes o semanal, etcétera, etcétera. Entonces, el libro contiene el libro obligatorio y principal. Ya saben por qué es obligatorio y principal. Es un libro mayor. ¿Cuál es su función? El libro mayor es centralizar. O sea, que hace resumen. Hay cuentas que en una semana, por ejemplo, tú te dedicas a unas ventas, supongamos una semana vendes piña, ¿no? Piña. Un día has vendido 10 piñas. Ese mismo día has vendido 5 piñas. Has vendido 2 piñas, 3 piñas, 4 piñas. Al final... Ese día vendí 50 piñas, pero es diferente cantidad, ¿no? Entonces no vas a estar repitiendo, pues, 10, 5, 1, 2. Entonces haces sumas. ¿Cuántas piñas ha salido? Hoy día, 50 piñas. ¿Eso cuánto es? Por decir, 2 soles son 100 soles. Resumen, totalizar. Ese es el que se lleva el libro mayor. Parece, sirve libro mayor. Libro diario, tú registras. Diario, cuánto salió para tu control. Luego todo lo que se repiten lo sumas. Ese va al libro mayor. ¿Para qué? Para hacer tu balance, ¿no? Acá hablamos algo de provisiones. ¿Qué es provisión? Provisión es que vas a destinar un determinado dinero o bien para el futuro. Lo que les digo, ¿no? Guarden para la vejez. Ese es provisionar para la vejez. Provisionar para la vejez. Provisión. Puedes provisionar en bienes o en dinero, dependiendo.
Por ejemplo, otros dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar mi terreno y a terreno voy a alquilarlo. Pero es mío, alquilo. Y muchos están haciendo eso, ¿no? Muchos están haciendo, y otros dicen, voy a comprar terreno y voy a hacer hortalizas y luego alquilo también. Son métodos, formas como provisionar. Otros dicen, mira, voy a hacer mi casa y departamento, voy a alquilar departamento. ¿Para qué? Para que con eso voy a vivir, por decir, ¿no? Otros dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar esto y voy a alquilar. También, provisionando, ¿no? Todo eso, ¿dónde vas a registrar? Libro caja, libro banco, tu registro de diario, tus ingresos y ingresos. Se llama provisión. Entonces, provisión es como cuando uno va a algún sitio, campamento, voy a provisionarme. ¿Cuántos días voy a ir? Una semana. Entonces, debo llevar galletas, caramelos, atún, agua, que me debe durar para una semana. Es el mismo concepto que le estoy diciendo para su otra vejez. Hay que provisionar para vejez. Cuando llegue a los 75, 80 años, ya mi provisión me empieza a cubrir. Cubrir. Pero si no he provisionado, me llega la aventura. ¿Podré vivir 5 días? No. 3 días por viviré. O 4 días, dependiendo. Pues cinco, por si 5 me da nada. 4 días y eso, ¿no? Porque no provisionaste. En contabilidad, eso se conoce como provisión. Cuando haces un presupuesto, tienes que provisionar. Cuando haces alguna actividad, siempre hay que provisionar. La provisión es parte que va a cubrir algún riesgo o para que puedas sobrevivir ese tiempo. Ese tiempo. Siempre una provisión está calculado de acuerdo a la actividad y de acuerdo al movimiento de dinero o de físico que vas a tener. Empresarialmente tienen que provisionar siempre. Ahora, por ley, obligan provisionar a una empresa el 10% del capital de resultado de la utilidad. 10%. Ese es intocable. ¿Para qué? Para que cuando esa empresa quiebre, con ese 10% que ha provisionado, debe pagar primero la anilla. Segundo, accionista. Tercero, proveedores. ¿Eso a raíz de qué sale? ¿A raíz de qué? Antiguamente, las empresas no provisionaban. Entonces, la empresa mandaban en quiebra, adiós. Adiós trabajador, adiós todo. Por eso que, no sé si habrán visto o le habrán contado, muchas empresas quebraban, agarraban lo que tenía la empresa, hasta ladrillo agarraban, otro, cantidad de ladrillo, como fortuna, parte pago. Es más, los viejitos, los abuelitos, ¿sí? Porque trabajaban en esa empresa, quebró, se encadenaban en la puerta hasta que le paguen. Y no había cómo otro pagar, está quebrado, no, no hay plata. Entonces, a raíz de eso, la ley de impuestos, la ley sale que toda empresa debe provisionar. Es más, la ley obliga que todas las empresas deben publicar sus estados financieros al menos una vez al año, que por lo general ocurre a partir de febrero y mes de marzo. Vean cualquier periódico, mayormente en periódico de mayor circulación, todas las empresas publican su estado financiero, mejor su balance general. ¿Para qué publican eso? Uno, para saber cómo está esa empresa. Dos, para que con esa empresa tú puedas hacer negocio o no. Tres, como trabajador te sientes seguro. O puedes ir previniendo si la empresa está poco mal.
Ahora, ese balance general ya no se hace al uno como desea hacer. Se hace de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley de impuestos, la ley general, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad y de acuerdo a la norma internacional de información financiera. Ah, si me habla norma interna, entonces este estado financiero, este balance general que está publicado, van a ver a nivel internacional. Sí, ¿para qué? Para que sepan esa empresa en qué condición está y de esa manera pueden ser contratos, créditos, etcétera, etcétera. O puedes trabajar, o si está un poco mal, puedes salir de trabajar. A las empresas privadas así lo obligan. ¿Y por qué no obligan a empresas públicas así? Ahí está el otro tema, ¿no? ¿Y por qué no publican las empresas públicas? Profesor, disculpe, ¿y eso de las empresas privadas, desde qué año ha regido esa ley, ¿no? Del Esa 10%. ley viene desde el año 1900, más exacto, cuando entró Fujimori. ¿Cuándo entró Fujimori? Noventa, Su creo. primer gobierno. De ahí empieza a regir eso. Porque él encontró empresas privadas fantasmas. En 1900, claro, 1900 a 2000, por ahí. Ahí nace. Ahí nace. Porque antes de eso, todo era pues una quiebra. Y varias empresas grandes han quebrado. Y todos se quedaban en el aire. Por ejemplo, azucarera Paramonga quebró así. Azucarera de Chiclayo también quebró así. No hay nada. Es por eso que los trabajadores agarraron las chacras, todas las están haciendo el tipo cooperativo, tipo asociación. Ahí la que hizo manejo medio raro es el famoso, ¿cómo se llama? Que está ahorita preso. Siempre va a haber alguien que aprovecha ahí, ¿no? A raíz de eso. Antiguamente nunca publicaban en estados financieros. Ahora sí se publica, obliga la ley. ¿Te das cuenta? Hay cosas para buenas, hay cosas malas. Entonces, la empresa privada sí un poco criticado, pero también se pone bastantes transparencias, lo obliga a transparencia. Pero como digo, nada es perfecto. Por ahí hay siempre salidas. A las mineras también publican. ¿Y por qué no publican las empresas públicas? Por ejemplo, ¿por qué no publica Petroperú? Debe publicar. Si publicaran, uy, veíamos, pero una tremenda pérdida. Y es lo que no les conviene a los políticos. Y los políticos para crear eso, digo, para cubrir eso, crean otros ministerios, unas dependencias, justifican, cubren. Claro, si estás en el lado del gobierno como político, lo que estoy diciendo es un delito. Lo que te estoy diciendo es antipatriota. Lo que estoy diciendo es, soy malo. ¿Cómo vas a criticar al gobierno? Un delito. Por eso dijo Milei, yo suprimo los ministerios. Porque por ahí fuga un montón de. Y tiene razón. Si un país está endeudado, ¿vas a crear más ministerios? Por favor. Ese mismo Bukele, él dice, ¿no?
Si acá había, somos cerca de 5 millones, creo, y hay como mil municipalidades. ¿De dónde plata es? ¿De dónde? Si ellos no generan, no generan ingresos, no generan dinero. Dígame, un ministerio que genere dinero para el pueblo. Si me dicen un ministerio que genere dinero para el pueblo, le pongo 20. Ningún ministerio genera dinero para el pueblo. Más bien, el pueblo da al ministerio para que con ese dinero te dé, dice, para tu. Imagínate. ¿Ah? Acá en Perú, mira cuántos ministerios tenemos. Todos generan dinero. Que yo sepa. Algunos de repente, ni nada. No generan dinero. Más bien generan gastos. Según dice, el ministerio de tal va a construir puente, va a construir esto. Sí, pues, pero ¿con qué dinero? ¿Dinero de quién? No, hay que ampliar más ministerio, ministerio de investigación, ministerio científico, ministerio de mujer, ministerio del hombre, ministerio de otro lado. Caramba. Está bien, pues, crea ministerios, pero que generen pues, ingresos, que generen plata para el pueblo. ¿Qué ministerio genera? Ninguno, que yo sepa, ninguno. Va a haber gastos nada más, ¿con qué se va a ¿Todo me pagar? gasto todo ministerio, sí o no? ¿O me equivoco? Cierto, cierto. Claro, pero si yo digo eso, ahorita me matan. Entonces, antipatriota, de todo. Claro, como estás en ministerio, vive del ministerio, yo soy antipatriota, pero. Dicen, hay que matar a los corruptos. Está bien, pues mátalos, pero cuando llegas al ministerio, ah, te olvidaste de matar a los corruptos. ¿O no? ¿Qué pasó con Ollanta? Ollanta iba a matar a todos. ¿Y después cómo salió? O sea, hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista. Y solo en conceptos de ingresos y egresos, ¿sabes? Contabilidad. Por eso que. Ahora, en nuestro país sí hay más de 42 candidatos para ser presidente. Dios mío. Y hay que votar por ellos. Después no nos quejemos, como dice alguien. Todos nos van a ofrecer. Todos son los salvadores. Pero veamos su historia, ¿verdad? En Congreso están uno que ya estaban ya preso para entrar al cárcel. Congreso inmune, ya están ahí está. Y están regalando plata del pueblo. Que saquen toda su plata de fuego. AFP, que ONP también hay que devolver la plata, ¿para qué sirve uno? Claro. Están un tiempo, desmantelan después y yo viejito, ¿dónde voy a curar? A una clínica, me va a cobrar. Pues seguro, no hay medicina, no hay. ¿Dónde voy yo viejito? Buscar mi caridad con mi latita en la puerta, ahí, ambulante. Se da cuenta contablemente, por eso se llama provisión. Hay que provisionarnos. Entonces, a partir de esa provisión, ya hoy en día las empresas muy raros que mandan a la quiebra y afectan al trabajador. Sí hay, todas hay quiebra normales. Y hay mal manejo, mala decisión, todo. Entonces, ya tienen claro el concepto. Empresa privada siempre va a vivir de las ventas. Él se preocupa en las ventas y genera más creativo. Es como uno mismo, ¿no? Si voy a hacer mi pollada, tengo que vender, tengo que ofrecer por todos lados.
Pero si me dice, si uno de ustedes me dice, haz polla, aquí está 1.000 soles. Ah, entonces yo hago, pues, y reparto. Ya no me preocupo vender. Es lo que hace el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de generar dinero, pero también provisional, para mañana. La provisión es necesario y es bueno. Por ejemplo, como ejemplo, provisión sirve para cubrir las pérdidas provenientes. Sí, nada es perfecto. Nada es perfecto. Siempre, cuando uno hacemos alguna actividad, siempre va a haber riesgos. A esos riesgos hay que ir cubriendo con la provisión. Hay que estar cubriendo. Esa mentalidad hay que llevar. Y hoy día, pues, todo el mundo ya nos conocemos. Con solo DNI de uno, ya sabemos quién eres, a qué te dedicas, qué charlatán eres. ¿Ah? Entonces, si eres charlatán y encima que con todo que haces y vas a ir a administrar mi plata en el Estado, por favor, no te mal, sea malo, pues. No sea malo. Demuéstrame algo, una empresa, algo que tú has creado, algo haces eso. Ahí sí, más o menos, puedo dar credibilidad que vas a administrar plata en el Estado. Pero no, pues un charlatán, un amenazador, uno que te dice un montón de cosas que yo voy a derrumbar, yo voy a de corrupción, voy a matar. Mentira, pues. Mentira. Mentira. Ya de ingenuo, ya fuimos. Hay que elegir gente realmente, pues, que tenga experiencia, ¿verdad? Aunque no tanto experiencia, también hay que tener siempre un poco cuidado, también. Que no esté tan pegado a la política, ¿sí? A estas alturas, ya ustedes son mayores. Muchos confiamos a la experiencia que tenían, pero no tenían criterio, no tienen criterio. Alguien que tenga criterio también. Tampoco hay que confiar mucho cuando entran en política con muchos conocimientos y no tienen criterio y no tienen experiencia. Es otro tema también. Como le decía, ¿no? Los jueces dan libertad a los delincuentes, a todos, porque no tienen criterio lo que está ocasionando. Son sabios, sí, son sabios, charlatanes, sí. Hacen es prevalecer la ley, sí. Pero no tienen criterio en la sociedad, pues. Entonces, la contabilidad es eso, ¿no? Porque esto es pérdida. ¿Por qué, caramba? Porque el Perú es un país potencia en recursos naturales, recursos turísticos, ¿no? No hay que tener miedo a hacer un negocio, lo que sea, pero siempre con criterio de contabilidad. Tus ingresos, egresos, controlado, sustentado. Van a ver cómo uno va haciendo buenas relaciones, buena familia, etcétera, etcétera. Ahora, si todo se gasta, sí, a eso le conocemos depreciación. Todo se gasta, sí. Lo que no se gasta fácilmente son los terrenos, edificios, maquinarias grandes, unidades de transporte, pero grandazos, inmuebles, equipo también son. Lo que mayormente, fácilmente se deprecia son los equipos diversos. Por ejemplo, un laptop, un televisor, una mesa, hasta los carros, por ejemplo. Esos son los que se deprecian alto. Mejor que se desgastan rápido. Supongamos, me compro un televisor marca tal, de buena marca, a 3.000 soles. Ahorita, y voy a regalarle al trabajador 3.000 soles. O me compré yo mismo, ya me compré. A próximo año, este año, a esta fecha, te quiero
venderlo para regalar al otro. Hoy digo, te vendo mi televisor, mitad nuevecito, como recién hubiera comprado. De hecho, te vas a decir, ¿cuándo compraste? El año, ah, ya. ¿Cuánto te costó? Tres. Ah, si gusta, te doy 1.000. Y eso te dicen. ¿Sí o no? Igual, un carro. Un carro, ahorita me dice Toyota, un promedio de catorce mil, he comprado $14.000, un promedio Toyota, un auto. Ahorita. Próximo año, a esta misma fecha, mismo carro fresco, ¿me van a dar 14 mil? No, me dan 14 mil, me darán 8, ¿y eso? ¿Cuánto te perdí? $6.000. Así haya taxiado, puede ser, pero solo compro para mi uso, estoy perdiendo. Entonces, contablemente, ¿en qué debo invertir o financieramente? En algo que no se mueve fácilmente. ¿A dónde es? Terrenos, edificios. Esa es nuestra depreciación. El año pasado compré mi terreno, un lote de 200 metros cuadrados a 100 mil soles, o ya, pues 50 mil soles. Próximo año, a esta misma fecha, ya no va a ser 50, va a ser 60. Estoy ganando, ¿ves? Entonces, financieramente, claro que es con eso no quiere decir que no compres tu carrito, tu teléfono, sí, pero haciendo balanceo, ¿no? Ya sabes el grado de depreciación que tiene. Entonces, es siempre depreciación. Ahí se tienen que provisionar. ¿Te das cuenta? Provisión es sinónimo de ahorro, mejor dicho. Por eso le decía ahorro. Provisión es sinónimo de ahorro. ¿Para qué? Para cubrir gastos o cubrir a nueve. Ahí está más o menos el porcentaje desde el año 2007, ¿eh? Un porcentaje promedio de depreciación o de gasto. Edificio de construcciones, 3% de desprecio. Y eso, mayormente, más bien sube, más bien. Ganado de trabajo, reproducción, mira, hasta los animales deprecian casi 25% anual. Vehículos, 20%. Maquinaria, 20%. Equipos de procesamiento de datos, computador, 25%. Otro 10%. Eso de acuerdo a luz y de acuerdo a marca también. Entonces, si quieres generar ganancias, ingresos, no compres pues eso, no hagas eso, esa compra. Claro, lo básico es tener, ¿no? Pero no te llenes de eso, pues, si no te dedicas a ese negocio. Si te dedicas a ese negocio, tienes que tratar de sacar cuanto antes, vender cuanto antes que pase un año. Porque igual, ¿no? Cuando quieres comprar carro, dices, no es del año tal, pero está selladito, ¿no? Igual te va a depreciar. Compensar por tiempo de servicio. Creo que ya estamos a la hora. Falta. Acá termina, ¿eh? Compensación por tiempo de servicio. Ese es otro tema que todo mundo debemos saber. Cuando uno trabaja, tiene una compensación. Término compensación viene de todo que he hecho de algo, de alguna manera me sirve y me da ese alivio de vivir bien. Por decir, la dama, ¿no? Yo me he sacrificado educando a mis hijos, haciendo bueno, y encima me estoy capacitando, ¿verdad? Al final voy a compensarme yo. Me está compensando la vida, ¿no? Porque he invertido, está buena con la gente. Yo mismo me estoy actualizando, me estoy estudiando, me estoy compensando. Ese sacrificio que tengo una recompensa, dice, ¿no? Ese mismo concepto se lleva en trabajo. Cuando uno trabajas por ley o por naturaleza, tienes recompensa. Se llama CTS. ¿Ya?
La CTS, ¿cómo te cubre o cómo te da la empresa? A base de provisión. Tienen que provisionar para tu CTS. Cuando estas empresas dicen, ya, tengo tantos trabajadores, tengo que provisionar o guardar para pagar, uno, sus vacaciones, dos, su gratificación, tres, su asignación familiar o su escolaridad, otro, la compensación tiempo y servicio. Tengo que guardar para que ese trabajador, como está en planilla, obligado por ley, tengo que pagar. Entonces, se llama provisión para CTS. Muy bien, creo que hay que. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Aunque hemos corrido, pero espero que hayan entendido un poco lo que es la contabilidad, la importancia de contabilidad y cómo se entiende la contabilidad. No tengamos miedo a hacer ejercicios, a hacer estos. No les mando a hacer ejercicios tipo contador porque de lo que necesitan es más conocimiento, referencias, etc. Ahora, a esto ustedes pueden complementar. Ahora, la ventaja que tenemos el Internet. Puede entrar a la página Sunat,